Buenas tardes y bienvenidos, bienvenidos todos, los antiguos alumnos de la Escuela de Organización Industrial, los nuevos alumnos que también los he visto. De las muchas veces que he intervenido en este año en los diversos actos de la escuela, hoy es un día muy especial. Lo dije el otro día en el acto de alumni de Sevilla, yo creo que es un día realmente en el que yo me siento feliz. Estoy con mis verdaderos clientes, estoy con los alumnos de la EOI, los alumnos que han sido, que son, y espero que los alumnos que seguirán siendo siempre. Quiero dar las gracias especialmente a la Fundación 11 por habernos prestado este auditorio, un poco especial para la celebración del acto de hoy, y también muy especialmente a don Jesús Hernández, que tanto nos ha ayudado y que tanto ha hecho porque estemos aquí hoy todos. No sería justo el que en este primer momento de presentación del acto y de agradecimiento no hubiera dos muy especiales. Uno para el Club EOI, especialmente para su presidente, para Fernando Moroy, por todo lo que nos ha ayudado y por todo lo que ha participado, nos ha ayudado a crear, a tomar nuevas iniciativas. Creo que esto es muy interesante. Y, por supuesto, también a todo el equipo de la propia escuela, al equipo que especialmente lleva alumnos, al vicedecanato y a todas las personas que desde nuestra casa saben que los antiguos alumnos son lo mejor de la EOI. Es verdad. Los antiguos alumnos son lo mejor de la EOI y por ellos queremos especialmente trabajar a partir de ahora también con una intensidad mucho mayor. El acto está dividido en dos partes. En esta primera celebramos la tercera de las conferencias de las mesas redondas del ciclo de Sociedad Creativa. Un ciclo que hemos iniciado este año en el que pretendemos que a lo largo de las 8 conferencias que tiene organizados, vayan pasando visiones distintas, conceptos distintos de ver las cosas y, sobre todo, la capacidad de mirar hacia el futuro. En el tema de hoy, un mundo en conexión permanente, tenemos la ilusión puesta de que realmente el mundo pueda tener una unión, una conexión permanente, y para ello, nada mejor que las personas que nos acompañan, a quienes les damos la bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros, nos veremos a lo largo de la tarde en varias ocasiones. Gracias. Buenas tardes, muchísimas gracias, señor director general, señor Fernando Bayón. Muchísimas gracias a la ONCE, en la figura de su director general, don Jesús Hernández, por habernos facilitado, proporcionado este magnífico local, este magnífico lugar para celebrar un día tan importante. En efecto, hoy es una jornada muy importante para los antiguos alumnos de la Escuela de Organización Industrial, de la escuela de negocios más antigua de España, en la que estamos antiguos, en la que estamos antiguos y nuevos alumnos, alumnos que se han incorporado con nosotros este año. Como ha dicho nuestro director general, y vamos a ir muy rápidos, el evento tiene dos partes, yo diría casi dos tempos, por ir abriendo un poco boca, ¿no? Y en este primer tiempo vamos a hacerlo con esta mesa redonda la que nuestro director general comenzaba. Esta mesa redonda durará aproximadamente hasta las 19:40, en la que haremos un pequeñísimo corte un poco para cambiar un poco la tramoya y de alguna manera pasar a la segunda parte, al segundo tiempo. En esta primera parte, en este primer tiempo, esta mesa redonda, y le quiero agradecer especialmente a todos sus miembros, ¿no? Algunos de ellos muy queridos y desde hace mucho tiempo conocidos y queridos por mí, a las tres personas. La idea sería que cada una de estas personas interviniera aproximadamente unos 10 minutos para enmarcar, pues de alguna manera, los conceptos fundamentales, los bases, los elementos básicos a través de los cuales forman parte de este tipo de ciclo de conferencias, y luego abriéramos aproximadamente, yo calculo, como una media hora restante hasta las 19:40 con algún turno de preguntas, algunas preguntas. En principio es posible también hacer preguntas, estaríamos encantados de que si deseáis hacer preguntas, habrá también algunas azafatas por ahí en las que pues las escribís, me las hacéis llegar y trataré de organizarlas como mejor pueda y como mejor sepa y transmitirlas a la mesa. Muy bien, pues rápidamente porque es lo importante, voy a presentar a la vez, de alguna manera, a los tres miembros de esta mesa redonda, de esta mesa, ¿no? Y voy a leer pues muy rápidamente sus currículums, unos currículums en los que hemos sido muy sintéticos, pero que en cualquier caso son muy, muy importantes, ¿no? Bueno, el primero es de doña María Luisa Poncela García. Doña María Luisa Poncela es directora general de Innovación y Competitividad del Ministerio de Economía y Competitividad. Estudió Económicas en la rama de Administración de Empresas en la Universidad de Zaragoza
y pertenece al Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado, además de al Cuerpo de Diplomados Comerciales también del Estado. Desde enero de este año es directora general de Innovación y Competitividad. Ha sido dos veces jefe de gabinete, primero del secretario general de Industria y luego del secretario general de Innovación. Entre el 2007 y 2010 fue directora de Relaciones Institucionales de Abbott Laboratories y directora general de la Fundación Abbott, trabajo que compatibiliza con la creación de su propia empresa Adtalentia SL. Entre el 98 y 2007 fue su directora general de Promoción de la Innovación y su directora general de Programas Tecnológicos del Ministerio de Industria y del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Desde 1990 hasta 1993 ejerció de consejero económico y comercial de la Embajada de España en Budapest y desde que entró en la Administración en 1984 ha desempeñado diversos cargos de responsabilidad en el Ministerio de Economía y Comercio y en el ICES. Muchísimas gracias, María Luisa. Borja Suara, que está a su izquierda, es el director general de Red.es. Borja Suara es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y máster en Propiedad Intelectual por la Universidad Carlos III. Durante su carrera profesional ha trabajado en diversos puestos relacionados con la AGE, la docencia, la cultura, la sociedad de la información y la consultoría estratégica. Director del Gabinete del Secretario de Estado de Cultura entre 1996 y el 2000. Director General para el Desarrollo de la Sociedad de la Información del Ministerio de Ciencia y Tecnología, donde fue responsable de poner en marcha los primeros programas de desarrollo de la Sociedad de la Información 2000-2002. Asesor de Telecomunicaciones, Sociedad de la Información y Audiovisual del Grupo Parlamentario Popular del 2004 hasta la actualidad. Profesor de Derecho de la Información y de Sistemas de Información en el Centro Universitario Villanueva, 2004 en la actualidad, e impulsó la creación de la entidad pública Red.es, de la que fue primero vicepresidente del Consejo de Administración y después director del Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, 2002-2004. Desde enero de este año es director general de Red.es. Borja, muchísimas gracias y bienvenido. Y finalmente, también, y una persona pues especialmente también querida, en la que nos conocemos hace mucho tiempo, Eduardo Bueno. Eduardo, muchísimas gracias por venir. Eduardo es catedrático de Economía de la empresa de la Universidad Autónoma de Madrid, doctor en Ciencias Económicas, licenciado en Ciencias Económicas. Profesor mercantil por la Universidad Complutense de Madrid, catedrático de Economía de la empresa en la Universidad Autónoma y de Organización y Administración de Empresas de la Universidad de Salamanca. Es también director del Instituto Universitario de Investigación de Administración del Conocimiento e Innovación de Empresas, IADE, de la Universidad Autónoma y del Área de Gestión del Conocimiento del Parque Científico de Madrid. Es vicepresidente primero de la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas, de la AECA, presidente de la Comisión de Deontología, de Deontología del Colegio de Economistas de Madrid y presidente de la Fundación Amigos y Padres de Discapacitados de la Universidad Autónoma de Madrid. Ha sido consejero del Banco de España, presidente de Euroforum Escorial, vocal de la Comisión Livencia y del Grupo de Trabajo de la OCDE sobre Códigos de Buen Gobierno Corporativo, decano de la Facultad de Económicas y vicerrector primero de la Universidad Autónoma. Eduardo, muchísimas gracias y te damos también la bienvenida. Y nada más. Entonces, si os parece, la idea sería, por tanto, que cada uno de los miembros de la mesa inicialmente nos enmarcara un poco los aspectos fundamentales relacionados con el tema de hoy y que posteriormente pasáramos a ese debate donde aproximadamente tendremos esa otra media al final. Muchísimas gracias, bienvenidos. María Luisa. Buenos días a todos. Muchísimas gracias a la EOI por invitarme a participar en esta mesa redonda. La verdad es que, voy a ser sincera, cuando recibí la invitación para participar en un mundo en conexión permanente, de repente dije, Dios mío, ¿y yo qué puedo ilustrar en una mesa así? Si yo no soy teleco, yo soy de económicas y la conexión permanente, mi conexión o lo que nosotros intentamos promover como conexión permanente, a lo mejor no es exactamente el mundo de las telecomunicaciones. Pero precisamente luego, viendo bien qué es lo que se pretendía, entendí que no estamos hablando solamente de las telecomunicaciones, realmente estamos hablando de que los seres, para hacer avanzar la sociedad, tenemos que movernos en una conexión permanente, en una colaboración permanente, para evitar los individualismos. Y eso, desde luego, estaba de lleno en la síntesis y en los objetivos de la Dirección General de Innovación y Competitividad y de la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación.
¿Y por qué? Pues porque una de las cosas que tenemos o con la que nos enfrentamos actualmente es con una sociedad, hemos vivido unos años en los que quizá había un exceso, no sé si un exceso de recursos, pero no había falta de recursos, eso es cierto, por todas partes, por parte de las empresas, por parte de los organismos públicos, por parte de las comunidades autónomas, de los entes locales e incluso de la Administración Central. No había carencia de recursos y, por tanto, había muchos proyectos para abordar. Y cada uno quería abordar los proyectos por sí mismos. Todos éramos champion, todos queríamos lo mío. ¿Qué hay de lo mío y cómo lo mío puede ser lo más importante? Y vamos a hacer todo con el yo. Realmente la crisis nos ha traído solo una cosa buena, yo creo, y es que nos hemos dado cuenta que nosotros solos no somos capaces de comernos el mundo, de llegar a conseguir los objetivos que perseguimos y que, por tanto, en estos momentos, por razones económicas y financieras, no nos queda más remedio que empezar a pensar en que tenemos que colaborar unos con otros y que los proyectos en colaboración son mucho más ricos, no solamente porque cada uno aporta su parte financiera, sino porque intelectualmente también son mucho más ricos que aquellos proyectos donde todo lo hacemos con el mío. Es cierto que desde nuestro ámbito promovemos una conexión permanente en tres líneas de trabajo principalmente. Por una parte, hablamos de una línea que ha sido la tradicional en el mundo de la ciencia, la tecnología y la innovación, y es que el mundo de la ciencia tiene que colaborar, tiene que estar en conexión con el mundo de las empresas, para que aquellas ideas que nacen de una investigación básica acaben siendo una investigación aplicada y, sobre todo, acaben siendo una realidad en productos y servicios concretos demandados por el mercado. Eso que es así, realmente es una labor no fácil, es una labor en la que estamos todos. En unos países se hace con mayor fluidez, con mayor gracia que en otros. En nuestro país tenemos todavía una enorme gap de conexión entre el mundo de la ciencia y el mundo empresarial y el mundo industrial para hacer que esa conexión permanente entre ambos mundos permita avanzar esta sociedad y permita que las ideas que surgen del mundo de la ciencia acaben en el mundo, en el mercado, y los usuarios, los ciudadanos, nos podamos beneficiar de todo ese conocimiento. Pero asimismo, las propias empresas les pasa también, que ellos también están en lo mío, y son poco proclives a colaborar con otros, y mucho menos con otros que para ellos mentalmente son casi marcianos, como es el mundo de la ciencia. Con lo cual, desde nuestra dirección general estamos intentando que exista una conexión, una colaboración permanente en los dos sentidos. No es que las universidades les tengamos que forzar a que colaboren con las empresas, sino que las empresas también deben verse obligadas a trasladar ese conocimiento que tienen de las necesidades del mercado y de esa investigación que también ellos hacen per se, trasladársela al mundo científico para actualizar los requerimientos que tienen que tener el mundo científico para atender los retos sociales. Pero además, otro de los ámbitos en los que nos estamos dando cuenta que tenemos que colaborar y que tenemos que fomentar esa conexión permanente es también en una visión completamente horizontal, en una visión transsectorial. Porque realmente en épocas como la actual, en la que estamos en crisis, en la que nos encontramos que nuestro mundo no es el mundo al que estábamos acostumbrados, nuestros mercados ya no son nuestros mercados, sino que son los mercados de todos, o a lo mejor los de nadie, porque algunas cosas ya están cambiando, realmente nosotros estamos fomentando una vuelta atrás a la síntesis de lo que cada uno, las capacidades de lo que cada uno sabe hacer. Fomentamos que las empresas y los entes investigadores, los grupos de investigación, sean conscientes o identifiquen sus capacidades. Y sus capacidades pueden ser para un sector o pueden ser para otros muchos sectores. Estamos acostumbrados a trabajar casi en silos y, por tanto, yo estuve un tiempo trabajando en una empresa farmacéutica y recuerdo que cuando yo les comentaba capacidades o cosas que podían hacerse como las hacen en otros sectores, me decían: no, pero es que nosotros en este mundo lo hacemos de otra manera.
Bueno, yo creo que hay que olvidarse ya de en este mundo lo hacemos así o asao. En este mundo lo que tenemos que saber es que es, ser conscientes de qué sabemos hacer. Eso es lo importante. Y lo que sabemos hacer lo podemos utilizar para este sector, para este o para otros. Porque nos estamos encontrando, ayer estaba yo con el presidente de una gran empresa española que me comentaba, dice, oye, sé que os habéis acercado a nosotros para un tema, y digo, sí, vosotros de lo que sabéis es de esto, y puesto que vosotros de lo que sabéis es de esto, vamos a ver si esto, que es tu capacidad intrínseca, lo utilizamos para otro sector que nos va a capacitar tener un valor diferencial con respecto a otros países en ese sector en concreto. En el tuyo, lo que tú haces, lo haces tú y lo hacen otros muchos como tú en otros países. Pero, sin embargo, si eso lo trasladamos a otro sector, le estamos poniendo un valor adicional a ese sector. Le parece muy interesante, vamos a seguir trabajando en ello, etcétera, etcétera. Bien, trabajando en este sentido es por lo que nosotros creemos que si somos capaces de llevar, creo que a veces con el movimiento hago ruido, si disculpen, si somos capaces de llevar las tecnologías de una forma transsectorial, de unos sectores más tecnológicamente punteros hacia sectores que no lo son tanto, posiblemente estamos capacitando a esos sectores, dándoles un valor añadido que permita subir por la escalera del valor, digamos, del valor añadido y darles mayor contenido que les permita acometer la competencia exterior de una manera más fuerte, con mayores fortalezas. A mí hace poco venía a mi despacho una empresa que me estaban comentando que estaban poniendo, por ejemplo, un ejemplo de tecnologías transsectoriales, un ejemplo concreto que era, estaban poniendo en cultivos de cereza, digamos, tecnología de visión artificial. Me contaban por qué, me daban una explicación y digo, ¿y cómo una tecnología que se desarrolló en el mundo del espacio la estáis utilizando ahora, por ejemplo, para la agricultura, para encontrar el punto óptimo de recogida de la cereza? Me daban la razón, me daban la explicación y realmente me pareció un ejemplo de transacción de una tecnología que nos puede hacer mejorar, en este caso era poder hacer llegar nuestras cerezas en un momento más óptimo a mercados mucho más lejanos. Eso que nosotros llamamos transferencia tecnológica intersectorial es otra de las conexiones permanentes que queremos fomentar y lo estamos haciendo, entre otras maneras, con la creación de plataformas tecnológicas en las cuales se juntan todos los agentes del sistema de ciencia, tecnología e innovación a diseñar los retos del futuro de las tecnologías en esos sectores, pero además, hablando con otras plataformas, encontrar capacidades de transferencia tecnológica de unos ámbitos a otros que permita mejorar la posición tecnológica de sectores que podríamos llamar más tradicionales o menos punteros en tecnología. Y la tercera forma de conexión también permanente que estamos fomentando nosotros es precisamente la transferencia tecnológica interterritorial. Decía al principio que hemos pasado épocas de bonanza donde los presupuestos no eran pequeños, todo el mundo creíamos tener nuestros presupuestos para abordar grandes retos, grandes proyectos de inversión y nos hemos encontrado de golpe y porrazo pues que no podemos seguir abordando semejantes retos. Hasta ahora todas las regiones querían tener su centro de todo, su centro de referencia de todas las tecnologías y todos queríamos de todo. En estos momentos lamentablemente no podemos seguir en esa carrera, no todas las regiones podemos tener de todo y por tanto posiblemente lo que tenemos que tener es identificados cuáles son los centros de referencia de determinadas tecnologías, hacer un mapa de tecnologías, hacer un mapa de centros de excelencia y a partir de ahí ponernos a trabajar unos con otros y cada uno aportará lo que tiene, unos la tecnología, otros a lo mejor el territorio, otros a lo mejor unos recursos, otros un centro de investigación, cada uno puede aportar lo que tiene. Trabajando en ese mundo de conexión permanente entre territorios, estamos empezando
Curiosamente, yo, como decía antes, es lo único bueno que nos está trayendo la crisis, que todo el mundo está muy dispuesto a colaborar en estos momentos y nos estamos encontrando que es un momento muy óptimo para abordar retos de futuro, proyectos tecnológicos muy interesantes de manera colaborativa entre todos. Tenemos algunos casos muy concretos que ver, lógicamente, por la confidencialidad de vida no puedo aquí todavía desgranar, pero proyectos que pueden ser la base de la competitividad española en algunos sectores que ya hemos sido competitivos hasta ahora en esas tecnologías, pero las tecnologías es como todo, tienes que seguir pedaleando para seguir siendo líder en esas tecnologías, pero esas tecnologías están evolucionando y en estos momentos, si nos queremos posicionar en cómo van a ser esas tecnologías de futuro, tenemos que crear ahora las bases de ese posicionamiento y estamos encontrando la forma de hacerlo en conexión y en colaboración entre los distintos agentes. A veces agentes territoriales, a veces agentes de investigación, otros aportan la financiación y entre todos estamos siendo capaces de conformar proyectos muy interesantes. Estas son las conexiones permanentes que yo quería desgranarles a ustedes en nuestro territorio. Y es importante que lo hagamos porque evidentemente la crisis ha sido muy dura con este mundo de la ciencia, la tecnología y la innovación. Antes de la crisis teníamos 36.000 empresas que declaraban que hacían I+D+I de una manera, si no recurrente, por lo menos esporádicamente. En estos momentos no son 36.000, lamentablemente, son 24.000 las empresas que dicen que hacen esto de una manera recurrente. No sabemos si esas 12.000 que han dejado de hacerlo, un tercio de las empresas, es porque ya no existen, es porque han considerado que invertir en ciencia, tecnología e innovación no es una inversión sino un gasto y han considerado que a la hora de reducir gastos este gasto era el primero que había que reducible. Nosotros pensamos que estamos, si así lo consideramos, si así lo consideran, estamos laminando nuestras capacidades de futuro y por tanto es un riesgo tremendo el que estas empresas están acometiendo, pero sobre todo lo que sí consideramos es que en estos momentos tenemos una estrategia española de ciencia, tecnología e innovación que tiene que abordar cuatro objetivos fundamentales y con esto quiero ir terminando, que es precisamente apostar por la excelencia y el liderazgo en la ciencia y la tecnología, apostar por el talento y la empleabilidad de nuestros recursos humanos en estas empresas y en estos centros de investigación excelentes que queremos tener, apostar sin lugar a dudas por el liderazgo empresarial. Somos líderes en muchas tecnologías, tenemos muchas empresas líderes en el mundo, tenemos que creérnoslo, no somos lo que nos dicen los periódicos que somos un desastre de país, ni muchísimo menos, pero tenemos que creérnoslo porque si no nos lo creemos salimos fuera complejados y además tenemos que tener una investigación, un desarrollo y una innovación que tiene que ir orientada hacia los retos de la sociedad. Esos van a ser los objetivos principales de la estrategia española. Pero esos retos sociales están intrínsecamente engarzados también con los retos sociales que se están definiendo en estos momentos en Europa. Y los va a arrancar un año después de lo que vamos a arrancar nuestra estrategia nacional. Con lo cual, es muy bueno que por una vez vayamos adelantados porque nos va a capacitar para poder participar más y mejor en precisamente los programas europeos como Horizonte 2020, donde tenemos que ser capaces de conseguir unos recursos y unos retornos en términos económicos que justifiquen nuestra aportación a través del presupuesto nacional al presupuesto de ese programa europeo que es Horizonte 2020. Pero además, y ya por concluir, en estos momentos se están definiendo también el marco financiero del presupuesto europeo, en el cual se van a definir unos fondos estructurales que van a estar ligados a unos objetivos muy claros que son pymes, I+D+I e innovación fundamentalmente, ciencias de la información y las comunicaciones, competitividad y eficiencia energética y captura de CO2. Tenemos una oportunidad de oro porque estos fondos terminan en el año 2020,
¿Tenemos que hacer unas estrategias regionales que identifiquen cuáles son los potenciales empresariales y científicos de las regiones para ser capaces de absorber esos fondos estructurales que terminarán en el año 2020? Y tenemos que hacerlo ligándolos a estos retos, a estos objetivos que nos hemos marcado en la estrategia nacional y que están, como digo, ligados también con los objetivos europeos, porque nosotros formamos parte de Europa y formamos parte de esa visión del horizonte 2020 que ha definido Europa. Bien, esta es la conexión permanente nacional, regional, con bases regionales y, por tanto, europeas, que nos tiene que permitir ser capaces de cambiar lo que siempre hablamos del famoso modelo productivo de este país, de manera que nos enganchemos directamente y sin excusas a la economía basada en el conocimiento. Muchas gracias. Muy bien, María Luisa, muchísimas gracias. Borja, retos y oportunidades de la Administración Electrónica Española. Buenas tardes. Muchas gracias a la EOI, a la Asociación de Antiguos Alumnos, por invitarme a participar en esta mesa. Juego con ventaja porque me siento en casa. Yo no soy antiguo alumno de la EOI, pero sí soy antiguo profesor. Y desgraciadamente este año no lo puedo ser porque soy patrono de la fundación, porque Red.es participa en la fundación de la EOI. Así que, como juego en casa, voy a intentar ser un poco provocador para animar el debate y porque lo que me toca hablar, no solo de la administración electrónica, quería empezar por el propio rótulo de sociedad creativa y un mundo conectado, porque es el ámbito primero más amplio de la sociedad de la información, que también llamamos sociedad del conocimiento, aunque no es exactamente lo mismo, y ahora lo explicaré. Pero, bueno, esto de Internet y de las redes sociales, bueno, no en, aunque hayamos metido tecnología, no es muy distinto a la Asociación de Antiguos Alumnos, que es una red social. Hemos inventado artilugios para estar conectados, ¿no? Pero las redes sociales ya existían antes de lo que llamamos ahora las redes sociales, y de hecho me gusta un lema que dice que Internet no es una red de ordenadores, es una red de personas. Lo otro son los ordenadores, lo que ponemos en medio para comunicarnos, pero no es lo mismo hacia lo que vamos ahora, que sí se está hablando en las llamadas Smart Cities, de el lenguaje de máquina a máquina, donde será un Internet de las cosas, que hablarán las cosas entre ellas, esperemos que no para opinar de sus dueños, sino para transmitir información que sea útil a los ciudadanos. Pero, como voy a ser un poco provocador en los conceptos, que es lo que me divierte, voy a poner una cosa que escuché el otro día y que me hizo gracia, lo explicaba yo algo parecido, pero de otra forma, y es un símbolo que es la gallina. La gallina es, para mí, el símbolo de la sociedad de la información y de la sociedad del conocimiento. ¿Por qué? Porque ¿qué hace la gallina? Hace coco, coco. Y lo más característico de la sociedad de la información es el co. Para empezar, hay un paso de la sociedad de la información al conocimiento, a la sociedad del conocimiento. Y no es lo mismo las nociones que tenemos cada uno de las cosas que el conocimiento que tenemos más profundo de esas mismas cosas. ¿Cuál es la diferencia? El co. El cum en latín, que significa que aparte de la noción que tengamos individualmente de una cosa, es en la comunicación, al compartir el conocimiento, cuando pasamos de la información a la sociedad del conocimiento. Por lo tanto, en la conexión de la sociedad permanentemente conectada, la comunicación obviamente es de ciencia, de arte, de conocimiento, es la esencia de la sociedad de la información y sobre todo de la sociedad del conocimiento, la comunicación, la conexión, el compartir el conocimiento. Tanto coco, coco, es por lo que digo que es el lenguaje de las gallinas. En cuanto a los retos y oportunidades de la administración electrónica, voy a ir rápido para pasar al debate, que creo que será lo más enriquecedor, también voy a ser provocador. La administración electrónica no existe. Siento dar esta mala noticia, yo me dedico a ello, pero no existe. He llegado a la conclusión
de que hablamos de administración electrónica porque tenemos que impulsar los procedimientos electrónicos, pero la administración electrónica no es distinta de la propia administración. Igual que el comercio electrónico tampoco existe, siento dar esa mala noticia, es el comercio. Y lo que importa es vender más por todos los canales, incluidos los nuevos canales electrónicos. Pero no existe un comercio electrónico distinto del comercio de siempre, ni una administración electrónica distinta de la administración de siempre. Por economías del lenguaje, le vamos poniendo en este momento de impulso o de todavía consolidación de la sociedad de la información, pues todos estos adjetivos de digital, electrónico, que cuando esté consolidada se irán cayendo como las hojas en otoño, porque ya nadie dice te llamo a tu móvil digital, ni estoy en casa viendo la TDT. Estoy en casa viendo la tele porque es la única tele que hay y te llamo a tu móvil, y el tránsito del analógico a lo digital ya lo hicimos y no necesitamos recordar que estamos en el entorno digital. ¿Qué ocurre? Que todavía no estamos en todos los campos o del todo en el entorno digital. Cuando lo estemos dejaremos de hablar de lo digital como si fuera algo novedoso, que lo usamos yo creo que para eso, para deslumbrar a los que todavía no están muy duchos en la materia de lo digital y hacerles ver que nosotros sí sabemos de esto, de las tecnologías, y que estamos muy en la onda, ¿no? Es cuestión de años porque los que todavía no están en lo digital, bueno, pues nos estamos quedando viejos, y me incluyo porque nuestros hijos son, como se dice ahora, nativos digitales, que incluso para ellos ese nombre pues no tiene ningún sentido, se lo ponemos nosotros. Ellos son eso, nuestros hijos, que han nacido ya y se han acostumbrado desde el comienzo a los nuevos medios y los nuevos canales electrónicos, y los usan con la misma naturalidad con que usábamos nosotros pues nuestros juguetes. Y no se autoetiquetan ellos nativos digitales, los etiquetamos nosotros, que somos los inmigrantes digitales. En cuanto a la administración electrónica, aunque partimos de que no existe y que es una forma de hablar, sí quiero distinguir dos conceptos, porque nos puede ayudar un poco a manejarnos hasta que se consolide, porque no se ha consolidado del todo la administración electrónica, que en Red.es los hemos diferenciado en dos sentidos, uno horizontal y otro vertical, y plantean retos y oportunidades los dos. Por un lado, uno de los retos planteados son los servicios compartidos de administración electrónica horizontal, entendiendo por tal pues lo más burocrático, servicios comunes como los centros de procesamiento de datos, las telecomunicaciones, la virtualización de los puestos de trabajo, el cloud computing, todo lo que queramos, que son servicios horizontales que el reto está en consolidarlos, como han hecho en empresas, para que no tenga cada ministerio, cada administración, sus propios servicios, sino que desde un solo lugar se preste esos servicios a toda la administración general del Estado o las autonómicas, a las locales. E incluso, diría más, el mayor reto, una vez que se hayan consolidado y concentrado, será la externalización de algunos de esos servicios, que ya son commodities, como fue en su momento la luz. Y a nadie se le ocurriría ahora tener en el sótano del ministerio un grupo electrógeno para dar electricidad a un ministerio, a un ayuntamiento, porque uno pues mira las tarifas que hay de las empresas eléctricas y se contrata la más ventajosa, ¿no? Bueno, pues algunos servicios que nosotros llamamos de administración electrónica, pues hombre, el correo electrónico de administración electrónica tampoco parece que sea. Ya hay correos electrónicos a nivel mundial muy potentes y grandes corporaciones, en vez de desarrollar el suyo propio, pues se apuntan, ¿no?, a que les presten el servicio de correo electrónico o de centro de procesamiento de datos o de cálculo, etc. Bueno, pues ahí vemos que hay un reto, sobre todo en estos momentos, de buscar eficiencias, ahorros, al compartir recursos y servicios e incluso externalizar algunos para poner a competir a las empresas, que es una forma también de producir ahorros en la administración. Insisto, algunos, porque hay otros que son estratégicos que deben quedar dentro de la administración. Y frente a esos servicios horizontales de administración electrónica están los servicios que llamamos verticales, que yo no quiero llamarlos de administración electrónica, porque son la justicia, la sanidad, la educación, etc. Y yo prefiero hablar de servicios públicos, y si me obligan bajo tortura llamo servicio público electrónico, pero para mí la justicia, la educación y la sanidad no son electrónicas, son la justicia, la sanidad y la educación. Otra cosa es que todos los servicios públicos deben prestarse de la forma más eficiente, además estamos obligados por la Constitución y por
la Ley de Procedimiento Administrativo, con lo cual, si los medios electrónicos producen esa eficiencia, hay una obligación de usarlos. Incluso de forma natural, ahora todavía no lo es, pero de forma natural los ciudadanos se relacionarán con las administraciones y las administraciones entre sí por canales electrónicos. En ese sentido, y no me voy a alargar, solo voy a contar un momento lo que estamos haciendo desde Red.es. Estamos con el Ministerio de Justicia ayudándoles no solo a la digitalización de los registros civiles, también a la parte procesal. Estamos con el expediente judicial electrónico, ahora en la Audiencia Nacional. En Sanidad ya hemos hecho toda la integración del Sistema Nacional de Salud y gracias a la integración electrónica, por medios electrónicos, tenemos un historial clínico electrónico único, un identificador sanitario único y también la receta electrónica. En la parte de educación hemos realizado la conexión y el equipamiento de muchísimas aulas y muchísimas escuelas en todas las comunidades autónomas, de acuerdo con ellas y con el Ministerio de Educación. Ahora estamos en la parte más de formación de profesores y de contenidos digitales educativos, con una plataforma de contenidos educativos para que, eso es lo que me gustaría ver para mis hijos, que no tengan que ir con las mochilas rompiéndose las espaldas al colegio y lo puedan descargar todo de la nube, tanto cuando están en el colegio como cuando están en casa. Estamos también en otros temas más horizontales, como es la transparencia y la reutilización de toda la información pública, que por un lado es un deber democrático de ser transparentes y por otro lado es una oportunidad para que muchas empresas creen negocio gracias a la información pública. Y por último, y esto daría para otra conferencia, pero lo dejo apuntado, está el tema de las Smart Cities, donde esa sí que va a ser cada ciudad una sociedad conectada entre administraciones, empresas, ciudadanos, Internet de las cosas, el lenguaje máquina a máquina, la computación ubicua, como también le llaman, y plantea también muchos retos y oportunidades. Termino. Por un lado voy a hablar de unas conclusiones relacionadas con la tecnología y por último unas que no son tecnológicas. Para empezar, hay un proverbio oriental que me gusta mucho y repito siempre que puedo, y es que cuando el sabio señala la luna, el necio mira el dedo. En este caso, el dedo es la tecnología. La gente, es verdad que la tecnología provoca este deslumbramiento como algo mágico, como si fuéramos niños delante de un mago, un ilusionista, pero el fin no es la tecnología es un medio para conseguir determinados fines, ¿no? En la administración yo creo que el fin es la eficiencia, que la eficiencia no es los ahorros solo, la eficiencia es hacer las cosas de manera eficaz, aumentando la calidad de los servicios públicos a un menor coste, pero se tienen que dar las dos cosas, no solo los ahorros, también mantener y si se puede aumentar la calidad de los servicios públicos y la satisfacción de los ciudadanos. El segundo es que no se hizo el hombre para la tecnología, sino la tecnología para el hombre. Y en ese sentido, si no conseguimos que la administración electrónica simplifique la vida de los administrados, mejor la pagamos y volvemos a hacer como la hacíamos antes. El principio de la Ley de Administración Electrónica era la simplificación administrativa. Y me da la sensación de que a veces lo complicamos demasiado, y me incluyo porque al estar mucho con tecnólogos nos olvidamos que esto está para que se use. Hay muchos servicios de administración electrónica disponibles en las páginas web, en las sedes electrónicas de los ministerios y de las administraciones públicas, pero no se usan por los ciudadanos. ¿Por qué? Pues habrá que hacer algún tipo de reflexión. Y por último, que es lo más importante, todo tiene que estar orientado a resultados. Se tienen que evaluar los resultados de cada cosa que se hace, porque si no corremos el riesgo de que los servicios de administración electrónica, los servicios públicos electrónicos, pues sean la ocurrencia de alguien que está en la administración en un momento dado y que quiere demostrar que es más listo que nadie, hace un servicio público que nadie usa, por lo cual hay que hacer una evaluación de los resultados y en tiempo en que los recursos son escasos, lo que hay que hacer es escoger cuáles son los servicios que más demandan los ciudadanos y no hacer fuegos artificiales, como decía un amigo mío, pirotecnología. Hay que ir a sota caballo rey. Por último, y ya termino, los retos que no son tecnológicos, que para mí son los más importantes de una sociedad conectada en general y de la administración electrónica,
Son tres. Primero, la pedagogía. Más pedagogía y menos tecnología. Tecnología ya hay suficiente. Lo que hace falta es que se use. Y para que se use, tiene que estar explicada, como dicen en Estados Unidos, la línea editorial está de for dummies, que aquí nos sentiríamos un poco ofendidos, pero es que es verdad, o sea, tiene que estar explicado para tontos, incluyéndome los que no somos ingenieros ni telecomunicaciones ni informáticos y sin embargo tenemos que ser los usuarios. El segundo reto de una sociedad conectada y de la administración electrónica es la privacidad. Y ya no digo en una Smart City, donde va a haber tráfico de datos entre las máquinas. ¿Dónde queda la privacidad como derecho fundamental, la intimidad de las personas? Y el tercer reto, y con esto es el último mensaje, también provocador, el mayor reto de una sociedad conectada es desconectar. Tener la capacidad de desconectar. Porque, y vuelvo a mi gallina, el profesor Tierno Galván decía que había que leer los libros como comen las gallinas, que primero picotean y luego levantan la cabeza para deglutir el grano. Pues lo mismo es aplicable a los ordenadores. Es tal el aluvión de información que nos llega por Internet que yo digo que se pasa de la sociedad de la información a la sociedad del conocimiento cuando se apaga el ordenador y cuando piensas sobre lo que has visto. Ese es para mí el mayor reto de una sociedad conectada, también de una administración electrónica, el poder utilizarla para los fines que está, que sobre todo es buscar la mayor calidad de vida y, si nos ponemos un poco cursis, la mayor felicidad de los ciudadanos, y yo creo que la conseguiremos si también sabemos desconectar tanto de la administración como de la sociedad de la información de vez en cuando. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Borja. Eduardo, ¿cómo impacta todo esto en el mundo de la gestión, en el mundo empresarial, en el mundo del management? Pues impacta como parte que somos de una sociedad que estamos todavía en la parte de la información, como decía Borja, intentando traspasar lo que a mí me gusta a la del conocimiento. Lo bueno que tiene ser el último en hablar es que parte lo que yo quería decir ya se ha dicho. Eso tiene también algo malo, porque tengo entonces que cambiar el discurso. Pero bueno, uno ya tiene muchos años encima en estas lides y adaptaré parte de lo que tengo preparado en este planteamiento que quiero hacer, escuchando lo que he escuchado a María Luisa y a Borja. Pero en primer lugar, tengo que dar las gracias porque se me haya invitado por la EOI y por los amigos que tengo en la misma. Yo no he sido ni alumno ni profesor, pero la conozco hace muchos años. De estar sentado en esta mesa y poder aportar en estos minutos que tengo que hablar algo, alguna cuestión que tenga interés sobre este cambio socioeconómico en donde la gestión o el management está lógicamente inmerso, de la llamada sociedad de la información que estaba protagonizada, como decía Manolo Castells, en el concepto de sociedad red, la Internet, la conexión, como bien ha dicho Borja. Pero a mí me gustaría llevarlo, también me gusta ser siempre muy provocador para reflexionar y pensar a la segunda parte del título de mi intervención, que es el reto del conocimiento y de la innovación. Y así voy a enganchar con cosas que se ha dicho anteriormente por Borja y María Luisa. Y como me gusta provocar, yo empiezo poniendo hace ya muchos años frases de personajes respetados por mí del mundo de la intelectualidad o de la ciencia para que reflexionemos, para que pensemos, para que hagamos como las gallinas, según decía el viejo profesor. El cual, entre comillas, yo fui jefe suyo cuando era decano, entre comillas. Bien, hay una frase que a mí me gusta mucho de los años veintitantos de Albert Einstein, que decía, más o menos traducido, cada día conocemos, sabemos más, pero entendemos menos. Esto es una de las cuestiones que a mí me está preocupando en esta avalancha de información que tenemos encima y que tenemos a veces que, como diré más tarde, levantar la cabeza y reflexionar un poco para ver lo que nos está entrando como información que, como vengo diciendo con algunos de mis colegas hace años, se convierte a veces en infosicación. Bien, otra frase de... Son personajes que no conocieron la Internet, Einstein, pero bueno, influyó mucho en que se creara, claro, como buen físico. Eliot, famoso poeta y crítico de literatura norteamericano que luego renunció a esa nacionalidad y se hizo británico,
allá por los años, murió en el 65, decía, fue Nobel de Literatura en 1948, decía, ¿dónde está la sabiduría que hemos perdido en conocimiento? Aquí hay palabras de semántica de los conceptos. ¿Dónde está el conocimiento que hemos perdido en información? Y esto es lo que luego retomaré para relacionar eso que llamamos información, que sabemos lo que es, transferirla a lo que llamamos o entendemos como conocimiento y si eso al final nos hace sabios o no nos hace sabios. Ahí está el reto de la sociedad actual del siglo XXI. Bien, en este sentido yo recomiendo, lo vengo leyendo desde hace días, uno más y otro menos porque es más reciente, dos libros críticos, pero muy interesantes, uno de Nicolas Carr, publicado en español en el 2011, que se llama Superficiales. ¿Qué está haciendo Internet con nuestras mentes? Pues diré algunas cosas, muchas cosas, muchos cambios en nuestra mente, en nuestro comportamiento, en nuestra inteligencia antes y también en nuestra cultura. Está cambiando muchas cosas. Pero además, Nicolas Carr lo dice en sentidos de amenazas y de oportunidades, en ambos sentidos. Hay que tener opinión, juicio crítico. Y luego un libro que está saliendo en estos días, de Destino, el otro está publicado por Taurus, de Destino, que es de Morozov, de Eugeni, El desengaño de Internet se titula, Los mitos de la libertad en la red. Y él está hablando de un tema, una palabra muy nueva, que son los bots, los robots informáticos, la intermediación, etcétera, etcétera, diciendo, al final somos libres o nos están llevando a través de los spams y otras cosas a donde quieren determinados operadores del sistema. Bien, vamos a ver. Nicolas Carr, Morozov, McLuhan. El libro de Nicolas Carr, los primeros capítulos los dedica a McLuhan, a Marshall McLuhan. McLuhan, que era muy provocador, decía en el 2003 en su libro El medio es el mensaje, comprender los medios de comunicación como extensiones del ser humano. Y avisaba del poder de las TICs, la fuerza de las TIC. Pero ojo, también podemos estar amenazados por las TICs en nuestra independencia y libertad humana. Bien, Nicolas Carr reconoce, y otros personajes de la biología del conocimiento, de la psicología del conocimiento, que la Internet y la web debilitan en alguna forma la capacidad de concentración y de contemplación de las personas. Estamos cambiando la forma de pensar. Lo hablaba antes de empezar con Borja, hay una frase de un tal Scott Carp, del 2008, un autor que ha publicado mucho sobre tema de Internet y social información, dice, estamos viviendo un cambio de nuestro viejo proceso de pensamiento lineal. Estamos pensando de forma distinta. Estamos en una encrucijada de cambio histórico, intelectual y culturalmente. Y las tecnologías son neutras, no son neutras. Influyen en el comportamiento humano, influyen en nuestro cerebro. Tavistock, un instituto muy conocido desde hace muchos años en el mundo de la gestión y de los recursos humanos, tiene mucha investigación viendo cómo la tecnología no es neutra. Cada tecnología tiene su influencia. Y nuestro cerebro, que es muy plástico, se reproduce con mucha facilidad a través de toda la conexión permanente de las neuronas. Claro, yo tengo menos ya de cuando nací. Yo tengo algunas neuronas todavía. Podemos tener en nuestro cerebro 100.000 millones de neuronas, Yo no sé si ya tengo 100.000 millones, yo tendré menos. Y están todas en interconexión, a través de las dendritas que tienen todas las neuronas y a través de un axón que tiene cada dendrita, conexiones. Esta fue la gran aportación de uno de nuestros pocos nobeles, en este caso de medicina, de Santiago Ramón y Cajal, en 1913, que fue el que descubrió el procedimiento de conexión de la neurona a través de la dendrita, con unos dibujos maravillosos que están en la Biblioteca Nacional y reproducciones en muchos vicerrectorados de investigación de las universidades públicas, no sé si aquí en la EOI, pero son preciosos los dibujos de Ramón y Cajal. Preciosos. Entonces, ¿qué ocurre? Que la tecnología, claro que influye en nuestro comportamiento y en nuestra forma de pensar. La inteligencia se está modificando en el ser humano, se está observando ya en los niños. Yo hablo como espécimen, como dice Carr, de que los usuarios, o hay, digamos, una tipología en el mundo del Internet, de los mundos conexos, de las sociedades en conexión, dice Carr, hay el grupo de los ansiosos y compulsivos. Todo el día con los feeds, con los blogs, con los tweets, con los cambios de móvil, celular, como queramos llamarlo, están los que no les importa estar a la última tecnológica, pero están online.
tienen su tableta, su PC, su ordenador y contestan. Yo soy casi online últimamente, casi, no del todo. Y luego están los que se conectan algunas veces en el día para ver el correo, para contestar. Yo estoy entre la tipología 2 y la tipología 3 en este momento. Y luego están los que no lo utilizan, o porque no quieren o porque no pueden. La brecha digital. Y hay todavía mucha gente en esta tesitura. Yo hablo ahora con mi experiencia personal como usuario, ya he dicho más o menos cómo soy, la de mis hijos, todos en la cuarentena cumplidas o en cumplimiento, y de mis nietas y nietos de 8 a 5 años. Somos tres generaciones con un uso totalmente diferente de esta historia. Yo nací con el ordenador, más o menos, con los primeros ordenadores, comercialmente hablando. Y claro, no tiene nada que ver cómo han nacido mis hijos en su década de los 70s y cómo han nacido mis nietos ya en el siglo XXI. Bueno, el comportamiento es distinto. La inteligencia se está modificando, con lo cual Howard Gardner, que le dimos el príncipe de Asturias del año pasado, el 2011, con su trabajo sobre las 10 inteligencias, va a tener que meter la undécima inteligencia por la influencia de lo digital que está cambiando. Y ahí estamos en un proceso que me ha gustado el final de Borja, que es lo que yo quería más o menos decir, que estamos en un proceso de saber a hacer y aprender a utilizar. ¿Por qué? Porque la tecnología solo es una herramienta. Es una herramienta inerte hasta que la tomamos y la utilizamos. Y cuando la dejamos de usar, vuelve a ser inerte. Lo que es importante es saber cómo la usamos y para qué la usamos. Voy a dar ya en los últimos dos minutos que me quedan. En el 2005, el representante del gobierno español entonces en la Comisión de Ciencia y Tecnología de la OCDE, la chairman, la señora que llevaba en aquel momento la comisión, prohibió, a partir del 2005, se ha prohibido hablar de innovación tecnológica. Se habla solo de innovación. Una gran decisión. Porque esto de añadir la tecnología a la innovación ha perjudicado mucho en países como el nuestro, por nuestra cultura y nuestra historia y experiencia económica, que en otros países no les importaba, porque hemos puesto la tecnología como el gran, digamos, y Dios, cuando Schumpeter ya en 1913 apuntaba y en 1927 definía que la innovación está en los productos, en los servicios, en los procesos, en la comercialización, en la gestión o en el modelo de negocio, decimos ahora. Eso es innovación, ya no hay tecnología prácticamente. Es lo mismo, pero hecho de forma distinta. Y eso es lo importante de esta sociedad de la información, con tanta información que tiene que saber convertir la información en conocimiento. ¿Pero para qué? Queremos conocer más. Estamos enterados, sabemos muchas cosas, superficialmente, como dice Nicolás Carr. Modifica nuestro comportamiento. ¿Pero esto para qué? Para saber más y mejor de algunas cosas. ¿Y eso qué significa? Y ya voy concluyendo. Pues que tenemos que buscar la relación virtuosa entre los datos, que se convierten en mensajes estructurados con los memes, con las unidades culturales de la información para transmitir cosas, mensajes, comunicación, una de las cos, yo tengo que añadir otra co a la de Borja, que es comportamiento, conducta. Cambia la conducta, cambio el comportamiento. Entonces, esto hay que aprenderlo, ¿para qué? Para que superemos la presión de la sociedad de la información, que es la inmediatez y la mediatez, la fuerza del medio y la fuerza de lo inmediato, el tiempo. Y no tenemos entonces capacidad a veces de análisis, de reflexión, de levantar la cabeza, como decías antes, de las gallinas. ¿Y esto qué ocurre? Que hacemos cosas que decimos ya luego lo cambio y a veces no lo puedo cambiar. Somos muy, muy sincréticos, muy mediáticos, muy inmediatos y perdemos juicio crítico y a veces profundización en el pensamiento. Nos hacemos, como dice Carr, algo superficiales. Y lo digo de mi experiencia de 47 años de profesor que tengo. Yo veo a mis alumnos que en algunas cosas son buenísimos y alumnas, pero a veces ven pantallas de refilón y no profundizan, saben de muchas cosas, pero al final no se concreta en algo determinado. Y este es el reto que tenemos, el reto de saber utilizar tanta información para convertirla en conocimiento que aporta valor y que, como decía María Luisa previamente, que lo transformemos ese conocimiento en una transferencia permanente con la sociedad, conectados con la sociedad, demos valor a la sociedad, a sus agentes, a través de la innovación. En sentido amplio, como dice desde hace dos años Cotec, es decir,
innovación del tipo que sea. Y termino. Innovemos. Que es cambio, creación, a través de la conexión y sobre todo de compartir lo que sabemos unos con otros. Ese es el conocimiento. Muchísimas gracias, Eduardo. No sé si tenemos alguna pregunta en la sala que hayamos recogido. Sí. Muy bien. Son las 7:30. Ya sabéis que la única función asignada a un moderador es ser muy riguroso con el tiempo, ¿no? Entonces, vamos a tener 10 minutos hasta las 19:40, en la que interrumpiremos durante 5 minutos para, de alguna manera, pasar a la segunda parte del evento. Y entonces, pues en estos 10 minutos, lo que nos dé tiempo, si me acercan alguna pregunta, pues lo hago. Si queréis, mientras tanto, entonces voy a dirigir. ¿Sí? ¿Tú tienes? Si no, os hago yo alguna pregunta a cada uno de los tres. A ver, primero, que yo sí he estado contestando por el Twitter algunas de las opiniones. O sea, sí, claro, es que ahora hay que dar las conferencias con un ojo en el Twitter y el otro para ver las reacciones, qué es lo que ha gustado, lo que no se ha entendido, etcétera. Pero bueno, en este caso he contestado a alguno de los comentarios por si no se había entendido bien, aunque luego tienes que ser, es un arte esto de escribir mensajes en 140 caracteres, pero bueno, ayuda a ser conciso. Sí quería meterme en el otro jardín, que es el de la innovación, porque he sido asesor de I+D+i durante 8 años y también en Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, desde mi dirección general llevamos todos los programas de I+D+i. Y yo he llegado a una conclusión, que lo de I+D+i, esa fórmula está mal hecha. Es I+D=I. La investigación y el desarrollo tiene que dar resultado a la innovación. Eso por un lado. Y segundo, que eso de la innovación es como los detergentes, que dice el nuevo detergente que lava más blanco. Y eso de por ser nuevo ya parece que es un fin en sí mismo y un valor en sí mismo. Y yo creo que no. De hecho, hay cosas muy, muy novedosas que son perfectas tonterías. Lo que hay que ver es si realmente, porque es el concepto básico de la propiedad industrial y si no, no se registra como patente, es si mejora algo. La innovación debe mejorar. Por eso, frente al reformismo, a mí me gusta hablar siempre del mejorismo. Pues no se trata de reformar por reformar. De hecho, no hay que arreglar reloj que funciona y hay que intentar mejorar aquello que sí se puede mejorar. Y esa es la verdadera innovación. ¿Y cómo lo sabemos? Por los resultados. Y vuelvo a los resultados. Hay muchas innovaciones, supuestas innovaciones creativas, como se dice ahora, pensamiento disruptivo, que después de decirlo de la palabra, no, es que voy a decir una cosa disruptiva ya. Ya te quedas hepatado. Es muy original, muy novedoso, pero una memez, porque no sirve para nada. Las buenas teorías se demuestra que son buenas y se pueden aplicar a la práctica y dan resultados. Y si no, pues sirven, desgraciadamente, y lo digo como profesor universitario, para hacer muchas tesis doctorales que van a la librería y pocas patentes. Somos una potencia en publicaciones y no lo somos en patentes. Muy bien. Sí, por Dios. Yo creo que lo que hay que diferenciar es entre invención e innovación. Sí, ahora, lo que tenemos que diferenciar es entre invención, que es lo que bien dices, a veces se inventan cosas que no llegan a mercado porque es que el mercado no las consigue absorber, e innovación. E innovación al final no es ni más ni menos que aquello que acaba con un IVA, es decir, aquello que acaba realmente comprándote el mercado. Lo demás son cosas que a veces van haciendo avanzar los productos, los servicios o las tecnologías, pero como bien dices, son inventos. Un segundo para terminar lo que ha hecho Borja. Yo desde hace años, cuando explico en la universidad o hablo de innovación, yo soy ahí lingüista y la semántica. ¿Qué significa innovación? ¿Qué significa introducir algo nuevo? Lógicamente, en economía es en la sociedad o en el mercado y que tenga un valor. Si eso no es comprado, no mejora o es nuevo para alguien, eso los tecnólogos algunas veces lo llaman, es un gadget. En español, una chorrada. Un gadget, muy como bien. El inspector gadget. Muchísimas gracias. Tenemos aquí, tengo tres preguntas.
una para María Luisa, otra para Borja y otra para Eduardo, o sea que fenomenal. Para María Luisa preguntan, ¿en qué sectores empresariales, industriales o servicios y utilities es más clara la tasa de retorno de las inversiones en I+D+I? ¿Es posible de alguna manera discriminar algún sector, alguna industria, algún servicio donde la tasa de retorno sea más visible, más rápida, entiendo, más... Realmente no me atrevería yo a dar una definición de en qué sector, porque cada sector es muy particular. Hay sectores que tienen unos retornos importantísimos, pero necesitan unos periodos de maduración muy largos. Por ejemplo, el sector aeronáutico, donde estamos ahora pensando cómo va a ser el avión del año 2025, o el sector farmacéutico, donde se necesitan también entre 10 y 12 años para que una molécula pase desde la investigación básica a llegar a mercado. Son dos sectores en los que estamos muy bien posicionados, pero yo no sabría decir en qué sectores tenemos más retorno. Lo que sí es cierto es que tenemos sectores muy potentes en los que tenemos tecnologías muy importantes. Hay un vídeo que está circulando por YouTube y que invito a que lo vean ustedes, es el vídeo de Grant Thornton. Ese vídeo, la base de ese vídeo es una conferencia que di yo hace unos días para la marca España, y donde extraíamos qué empresas y qué cosas está haciendo España en el mundo, ¿no? Y hoy lo decía el comisario de la marca España y decía, es curioso porque si hemos hecho la encuesta de decir, ¿usted sabría que hay un país que es el segundo productor de coches, es el que gestiona un tercio del tráfico aéreo de Europa, es el que tiene y es el que está haciendo un tren, pues el AVE a la Meca Medina, es el que está haciendo el canal de Panamá, es el que está haciendo? Y dice, y solo un 5% decía que ese país podría ser España. Eso mismo se ha hecho en España y solo el 2% ha dicho que ese país era España. Con lo cual, tenemos empresas muy importantes haciendo cosas muy importantes. Lo único que tenemos es que ser conscientes de lo que tenemos, tirar de todo el conocimiento industrial y el conocimiento científico que hay. Y yo creo que, como decía antes, creérnoslo, porque cuando nos lo creyamos, podremos salir fuera con muchísimo más orgullo, ¿no? Muy bien. Eduardo, dice, se habla de investigación, se habla de innovación, investigación, ciencia, conocimiento. Dice, ¿qué hay del, entiendo que pone, qué hay del retorno del talento? Un poco genérico, ¿no? De alguna manera. Un poco, sí, es complicado, ¿no? ¿Qué hay del retorno del talento? Aunque no sé en qué sentido se hace la pregunta, porque la transferencia, es que me la hacían esta mañana en una universidad, en un seminario que era esta mañana también, algo parecido al final, por el vicerrector, la transferencia es fundamental, compartir conocimiento es fundamental. Contra más conocimiento se comparte, más conocimiento se crea. Lo que ocurre que cuando hay un desarrollo tecnológico, en el modelo anglosajón, que no es el modelo mediano europeo ni latino, en donde pues hemos añadido la I, porque en Estados Unidos y en el Reino Unido, en Suecia, solo hablan de R&D, es decir, la investigación de desarrollo tecnológico, la innovación va dentro del desarrollo tecnológico, porque si no, ¿para qué hacemos tecnología y desarrollo? Si no hacemos transferencia. El problema de la transferencia cuesta en España y en otros sitios es natural. Bien, entonces, ¿qué ocurre? Que cuando hay naturalidad en la transferencia, en el compartir unos con otros, sin miedos, con autosuficiencia, con autoconvencimiento, el talento se pierde menos. Cuando hacemos cotos cerrados, hacemos, digamos, situaciones muy verticalizadas, como ha sido la economía y el modelo económico español, y no abrimos las ventanas del conocimiento que compartimos, contra más conocimiento se comparte, es mejor para todos. Lo que ocurre es que hay un miedo, un egoísmo, porque piensas que pierdes tu poder. Bueno, es una historia que tendría mucho más que decir una conferencia, una charla. Pero el problema del talento es que a veces, sí, decimos, se va el talento, pero el talento cuando existe es difícil que se vaya. Al final vuelve a renacer y vuelve a ser utilizado. Lo que ocurre es que de otra forma, es teoría de la evolución, distinta. No sé si he contestado la pregunta porque era complicada con tantos constructos ahí metidos. Muy bien, yo creo que
casi una última pregunta, que son varias para Borja, y las hacemos si queréis, las hago las dos o tres juntas, si quieres Borja la contestamos y con esto pues tratamos de cumplir nuestro objetivo, ¿no? Borja dice una, si quieres te las leo y luego tú ya las contestas las juntas, ¿no? Para ir más rápido. Trámites, certificados digitales y firmas, ¿es una barrera para muchas personas? Es una pregunta. Dos. Dice, los expertos indican que el crecimiento del Internet de las cosas podría crecer de 100 millones en el 2012 a 2 billones en el 2021. Parece más un comentario más que una pregunta. ¿Qué te sugiere esto? Dice también luego esta pregunta, no estoy de acuerdo con el desconectar. Y hay una última. Dice, ¿cree que realmente se podría corregir la electronización, entiendo, de la Administración de Justicia? Bueno, a ver, vayamos por partes, como dijo el carnicero de Milwaukee. Primero, la firma electrónica y los certificados digitales, efectivamente, todavía yo creo que no se ha popularizado su uso porque es complicado, pero a mí lo que más me duele todavía, me toca impulsarlo, es el DNI electrónico. Que tenemos ya más de 30 millones de DNI electrónicos, todos lo tenéis seguro en vuestras carteras, ¿y cuántos usan el DNI electrónico? Que levanten la mano. Es como el chiste uno o ninguno. Bueno, pues desgraciadamente tenemos que mejorar, porque esto es una cosa de todos, y nadie tiene la culpa, pero entre todos la mataron y ella solo se murió, y tenemos la posibilidad nada remota de que nos comamos con patatas fritas los 30 millones de DNI electrónicos si no empezamos a usarlo, porque ya está disponible la tecnología NFC para los móviles, para poder pagar, que te autentica como el usuario, etc. Yo creo que hay que mejorar, por un lado, la usabilidad, que se está mejorando para que sea lo que se llama plug and play, que no haya que configurar, que hace falta un máster o ser ingeniero de telecomunicaciones para configurar un ordenador para poder usar el DNI electrónico. Se está mejorando mucho en eso, en la usabilidad, pero sobre todo hay que fomentar los usos. Y el DNI electrónico y la firma electrónica pues da una seguridad que es necesario en algunos trámites, por ejemplo en el DNI para identificarte, en el carnet de conducir, en el pasaporte, como tarjeta sanitaria quizás, que se debería exigir el DNI electrónico ahora que ya está suficientemente extendido, ¿no? Incluso desde el comienzo de la vida, porque la prestación de servicios sanitarios es desde el comienzo de la vida y no a los 14 años. O sea, que extender ya, no como nació el DNI con efectos policiales, sino más vinculado incluso al registro civil, ¿no? Yo creo que efectivamente por ahora es un obstáculo, se está intentando avanzar. En segundo lugar, el de la persona que no está de acuerdo en que haya que desconectar, que seguro que trabaja en una operadora de telecomunicaciones. Quiero que se me entienda. Sé que a lo que vamos es al always on, y no solo nosotros, sino la aspiradora y la lavadora y el microondas. Todo va a estar conectado y todas las redes se están convirtiendo en redes de alta capacidad, tanto las fijas como las móviles, por esa inmensa, ¿no?, cantidad de datos que van a circular, billones de datos por esas. Con lo cual es imposible técnicamente desconectar. Pero yo me refiero a desconectar para pensar. Eso es lo más importante. Y la tercera pregunta. Lo del tema del Internet de las cosas, la posible crecimiento. Bueno, era un comentario, no sé si no, era más. No, era el tercero. El Internet. Lo de justicia, perdón. Lo del tema de la electronización de la justicia. Sí, a ver, yo creo, y lo he dicho, es una de las aclaraciones que he hecho en los tweets, es lo que he querido decir, a lo mejor me he explicado mal, que para mí el servicio público, en este caso el de la justicia, el servicio público no es en sí un servicio electrónico. Por eso yo no creo en el gobierno electrónico, yo creo en la administración electrónica, en la gestión electrónica de los servicios públicos, de la administración, etc. Entonces, la justicia electrónica sería que nos pusiera a dictar la sentencia un ordenador, y Dios nos libre. Dios nos libre. Igual que no creo en el gobierno electrónico de las empresas, lo digo para los alumnos de la EOI. Hay cuadros de mando que te ayudan a tomar decisiones, teniendo, si has seleccionado bien, porque eso no lo hace el software, cuáles son los indicadores clave para el buen funcionamiento de tu empresa. Pero la toma de decisión es del directivo, si no, no necesitaríamos formar directivos. Pues necesitamos formar jueces porque la justicia no es electrónica, pero sí
se puede ayudar, por ejemplo, con las bases de datos jurídicas, de jurisprudencia, con la tramitación electrónica del expediente judicial, las notificaciones, etcétera, se puede ayudar con los canales electrónicos, ¿no? Por último, y ya para terminar, no me resisto, como hemos estado con las etimologías todo el rato, que hay que tener cuidado con las etimologías, porque leí un tuit muy gracioso el otro día que decía que estudiantes viene de estudia un día antes, y está claro. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias a los tres. Muchísimas gracias, María Luisa. Muchísimas gracias, Borja. Muchísimas gracias, Eduardo. Terminamos aquí para tratar de ser rigurosos con nuestro programa en esta primera parte. Vamos a hacer 5 minutos de receso mientras cambiamos un poco los eventos del segundo tiempo, y en 5 minutos comenzamos la segunda parte, por favor.